Buenas tardes, sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, hola. Vamos, Tim, vamos bien, vamos bien. ¿Qué tal? Excelente, excelente. Hola. ¿Cómo están todos? Buenas Se van tardes. integrando por acá. Vengo, Neves. Perfecto. Jenny, Joan Castillo. Por acá viene el señor Sánchez. Excelente. Bien, señores. Eh, como ya hemos conversado por el grupo de, de WhatsApp, les envié un correo también, un mensaje en correo electrónico. Mi nombre es Eduardo Villal, le voy a estar apoyando en esta acción formativa de Moodle Avanzado y espero que le saquen el mayor provecho a esta acción formativa que vamos a estar trabajando. Eh, muchas gracias al equipo de gestión humana por eh, la confianza depositada en nosotros y, y de verdad que para mí es todo un honor. Eh, muchas gracias, onelis De verdad que sí. No sé si quieras decir alguna palabra antes de iniciar ya formalmente la capacitación, entrar en materia, como decimos. Bueno, gracias. Eh, como usted podrá ver el, el escenario, aún estamos en oficina, pero de verdad desde la unidad de capacitación y desarrollo, pues le damos las gracias a todos los que aceptaron esta convocatoria, que ciertamente para la hora en que la estamos desarrollando, ya usted sabe que es un reto post-trabajo, pero sabemos que le vamos a sacar mucho provecho. Realmente la necesitamos. Yo le comenté con relación a la expectativa que tenemos eh, y nada, esperamos lograr pues los resultados que, que tenemos previsto. Así que sin más preámbulos, pues yo entiendo que podemos entrar en materia, al menos que alguno de los participantes quiera aportar algo con relación Excelente. a la logística que hemos convenido. Si están de acuerdo, pues podemos dar paso a la... A la Sí, de acuerdo. Muchas gracias, de verdad que sí. Eh, bueno, para que tengan una idea, en este caso me gustaría saber si tienen alguna, algún conocimiento sobre Moodle, si ya lo han trabajado internamente, si tienen alguna plataforma para su uso, eh, si tienen alguna expectativa específica con, con la capacitación como tal. Si alguien. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edward? Eh, sí, en mi caso. Eh... Tengo ya un poquito de conocimiento en la plataforma, eh, básicamente en la creación de cursos, de los recursos de evaluaciones, los seguimientos, pero eh, para mí es una importantísima oportunidad aquí para poder pulir muchas, muchos pequeños detalles, porque ciertamente la plataforma es bastante efectiva, bastante versátil. Y probablemente hay muchas cosas que uno ha estado en la práctica adaptando cuando tal vez habían otras y mejores maneras de hacerlo. Excelente. Bueno, la idea es, muchas gracias Joan, la idea es que vayamos avanzando. Hay un programa de clase ya preestablecido. Eh, Sabes que la, la parte de Moodle tiene varias facetas. Tenemos la parte de administración, que es la parte de la gestión de los cursos y ese tipo de y de ese tipo de configuraciones. Está la parte de eh, facilitador, que ya es donde tú trabajas con los recursos y los contenidos y, y las actividades. Y básicamente en esa parte es la que nosotros eh, hacemos mucho enfoque. Acá, bien. Entonces ya eh, vamos a ir viendo y adentrándonos en esas profundidades que entiendo que también va a ser de mucha utilidad para ustedes. Para que tengan una idea, el curso eh, tiene una duración de siete unidades, en este caso, más la unidad general. Eh, en este tipo de encuentro que nosotros vamos a estar teniendo, yo no, no, no me fijo mucho en el chat. Si alguien me puede ayudar y si alguien eh, escribe por el chat, porque siento que en ocasiones me distrae. Entonces trato de hacer la sesión interactiva. Si usted tiene alguna observación, puede levantar la mano. Eh, pedir la palabra y interactuamos sin ningún, con la mayor naturalidad posible. Bien, entonces siéntanse en confianza de que de intervenir si tienen la necesidad. Muchas gracias, Jenny Entonces, voy a proceder de inmediato a compartir pantalla porque entiendo que hay muchas informaciones interesantes que ustedes tienen que saber. Vamos a acceder por acá. Eh, a todos se les suministró el enlace de la plataforma para que puedan acceder. Por lo regular, el usuario y la contraseña es el número de cédula sin guión, sin guiones. Bien, tanto en el usuario como en la contraseña. Ahí ustedes, así ustedes van a poder acceder a la plataforma. Y en esta, en ocasiones veo para acá, porque tengo varias pantallas, entonces, para organizar las, las ideas. Entonces, acá en esta parte de acá, ustedes van a ver la, en la sección de mis cursos, en donde ustedes van a tener aquí los cursos que tienen disponibles. En este caso, el curso de ustedes es este, de modelo avanzado. Vamos a acceder. Y si se fija, aquí tenemos las diferentes unidades que vamos a estar trabajando. Ustedes solamente tienen visible la unidad 1 y la general, que es esta que está acá, que es la que estamos trabajando esta semana. Ya a partir de la semana próxima, vamos a ir aperturando de una en una hasta concluir con la unidad 7 que es la última unidad del curso. Bien, cada uno de estos módulos se evalúa en base a 100 puntos. Bien, entonces el mínimo por módulo para poder aprobar son 80 puntos, o sea que es un poco exigente eh, y riguroso el, este, este curso en esa materia de, de la evaluación. Bien, entonces, semanalmente yo les voy a ir compartiendo los avances que ustedes van a ir teniendo, con un cuadro, eh, con sus nombres y las calificaciones evaluadas hasta ese momento. El hecho de que en ese momento usted no haya entregado alguna actividad no quiere decir que no la pueda entregar, porque eh, a mí me gusta siempre dejar las actividades abiertas, las unidades, yo las dejo abiertas todas hasta el final. Hay facilitadores que no, que las cierran por comodidad, porque entienden que ya que evaluaron las actividades de esta unidad completa, imaginen que luego, eh, en tres semanas, que ya vamos por la unidad 5, 4, entonces se da cuenta de que una persona participó en esta unidad, entonces ya tendríamos que, tendría que volver acá a evaluar lo que, lo que entregaron luego de que cerró la unidad. Entonces, en mi caso yo no tengo problema con eso. Yo cada cierto tiempo reviso todas las unidades. Y retroalimento a los participantes con un cuadro actualizado. Les voy a mostrar un cuadro similar. Si tengo por acá algún reciente. Eh, bueno, este no está coloreado. Para que tengan una idea. Algo parecido a esto donde aquí se va viendo el avance entre una unidad y otra, y los cuadros van cambiando de rojo a verde o de verde a rojo, dependiendo, bueno, en este caso de rojo a verde, porque rojo es de 80, de 79, de, de 80 hacia abajo. son Es rojo. Entonces ya cuando pasa a ese punto, entonces se pone verde automáticamente, ya usted sabe si le faltó algo en la unidad 2, por ejemplo, como en este caso, a esa persona. Ya él sabe que dejó algo incompleto que debe completar, y ya en la próxima evaluación, entonces va a, va a estar calificado, claro, con una penalidad por entrega fuera de fecha. Claro está, si la, si la evaluación vale 30 puntos, por ejemplo, porque usted tengo, entregó fuera de fecha y respetando a lo que sí entregaron a tiempo, entonces eh, la evaluación vale, valdría 25 para usted. Bien, entonces quería comentarles esa parte de la evaluación. Entonces, aquí tenemos algunos, entrando en materia ya por acá, por el, la unidad de general, tenemos un foro de dudas y avisos para casos especiales. Aquí le va a aparecer eh, un mensaje parecido a este cuando hagamos ese tipo de anuncios. Si tienen alguna duda, la pueden plantear por acá o por el grupo de WhatsApp. Lo cierto es que casi el grupo del foro de dudas casi no se utiliza porque ya como... El grupo de WhatsApp se ha convertido en un, en un sí o sí. Ya la inmediatez de que nos gusta tener la cosa de inmediato, lo más rápido posible, entonces nos, eh, nos guía a utilizar más aquella herramienta de WhatsApp. Bien, aquí tenemos algunas eh, instrucciones de introducción al curso y qué aprenderemos en el curso. Eh, puede que acá les aparezcan algunos videotutoriales. De, de una fémina en este caso alessandra liberato que fue que desarrolló parte del curso entonces para que no se no se vayan a sorprender acá en esa parte y tendremos tenemos un encuadre grupal ya veo que empezaron a trabajar en él donde vemos aquí hacemos unos cuantos unas preguntas para una, una pequeña dinámica para romper el hielo esto es un foro de discusión. Si usted quiere compartir con su compañero, lo puede hacer. Si no, no hay problema tampoco. Y entonces, esto lo vamos a estar evaluando también. Informaciones generales: videos sobre cómo colocar sus asignaciones. Cuando, en este caso, en la unidad 1 ya tenemos asignaciones que entregar. Cómo colocar la fotografía en el perfil acá arriba aunque eso también es parte de, de un video que también está en la unidad 1, cómo participar en los foros de discusión. Eh, en este caso también tenemos acá la guía de InfoTech Virtual. En base a esta guía que tenemos acá, se van a trabajar, algunas cosas han cambiado acá, eh, muy pocas, pero sí han cambiado. Como el tema de la, de la cantidad de cursos simultáneos que pueden ser tomados. En la actualidad eh, es un solo curso a la vez que se puede tomar. Eso surgió a partir de la pandemia, que nos vimos en la necesidad, como Infotep, de llegar a más público con la misma estructura que teníamos. Entonces se bloqueó el acceso para que cada persona pueda tomar un curso a la vez y así poder llegar a más personas al mismo tiempo esa esa acción no se ha revertido aún y todavía es la que se está utilizando Oli adelante Oli ah, bien. hola cómo estás eh, hola. con el tema que acabas de decir de que nada más se puede tener un curso a la vez por ejemplo en mi caso que no sé si aplicaría para una excepción porque yo estoy tomando de hecho lo estamos terminando el curso de facilitador okay. y estoy tomando este también. Eso se da en el caso de que uno sea directo con el Infotel y el otro que aunque es con ustedes es a través de la empresa. Eh, en ese caso hay una excepción. Ok. Porque de hecho se lo pregunté a mi asesora que uh -huh la señora Rafaela, y ella no me supo decir al final por qué me estaba saliendo, aunque yo dije, mira, el otro es por la empresa que lo gestionaron. Entonces, lo que sí. quiero saber es si es una excepción, si me, uno me anula el otro, si no voy a tener ningún tipo de problemas. No, no, realmente, en este caso, el bloqueo está justamente al momento de usted hacer la solicitud en la plataforma virtual como persona física. Bien, o sea, okay. si, si hubiese sido al contrario, o sea, al revés, que usted primero estaba en la vía la empresa, cuando usted fuese a solicitar acá, ya el sistema iba a detectar que usted tenía una solicitud hecha o que estaba cursando una acción formativa y ahí entonces la iba a bloquear. Pero como en este caso usted primero tomó por la plataforma, y luego, entonces, vía la empresa se envía, si se fijan, lo que se envía por, por parte de la empresa es una matriz de Excel. O sea, este proceso eh, es distinto a, a nivel de la empresa. Pero a fin de cuentas no le va a afectar, no le va a afectar eh, para nada en este caso. ¿Usted está haciendo el formador, eh, la formación profesional o el formador virtual? En la formación profesional. Ok. Entonces, uh -huh. luego va la formación virtual. Exacto. Perfecto. Bueno, gracias. Siempre la orden. Excelente. Entonces, um, esta, esta guía la tienen que ver, trabajarla para entonces luego tomar esta pequeña evaluación que está acá. Esa evaluación no tiene intentos limitados. Usted puede tomarla N veces. Tiene un valor de cinco puntos. Eh, la idea es que obtenga los cinco puntos, o sea que la pueden tomar sin problema, la cantidad de veces que quieran. Aquí le hace énfasis nuevamente en la, en la calificación mínima de los 80 puntos, para que lo tengan pendiente. El grupo de WhatsApp lo tenemos por acá. Eh, no sé si en este caso estamos utilizando el de ustedes o este. Lo, lo podemos ver un poquito más adelante. Y nuestros encuentros que siempre van a estar actualizados acá a la próxima fecha. Bueno, en este caso hemos acordado que va a ser los jueves a las 5.30. Entonces, ya para el próximo, ya a partir de mañana, aquí va a aparecer la próxima fecha que sería el jueves 18. Todos los encuentros van a estar siendo grabados y van a estar siendo colocados acá en esta sesión de, de encuentros grabados y acá van a estar por fecha. Bien. Entonces, si tienen alguna duda o no pudieron participar en alguno de los encuentros, pueden ver las sesiones grabadas acá que van a estar disponibles. Bien. Entonces, entrando ya en materia acá en la unidad 1, que es la que estamos trabajando en esta semana, aquí vamos a ver la introducción los, eh, a Moodle y los aspectos generales. Eh, Moodle es una herramienta. LMS, Learning Management System, es una herramienta que permite lo que es la virtualización de acciones formativas, poder llevar la, eh, las acciones formativas a un ambiente virtual como este que nosotros estamos sosteniendo. Y toda esa información sobre qué es Moodle y todo eso, eh, hay otras herramientas muy parecidas, por ejemplo, como Blackboard. Hay un sinnúmero de herramientas que también se pueden utilizar para estos fines. Pero Moodle es una de las más utilizadas por varias razones. La facilidad de uso, la compatibilidad con muchos sistemas y muchos plugins que se pueden insertar. Plugins viene siendo como eh, sistemas de terceros que se pueden integrar a la, a, la, a la solución para darle un valor agregado. Y también tenemos... Eh, que es gratis, o sea, tú puedes descargar la aplicación Moodle como tal, instalarla en un servidor de tu empresa y crear una plataforma virtual interna en tu empresa sin ningún costo. Bien, entonces ya hay temas técnicos que si no sabes cómo hacerlo, ya hay personal que puedes contratar para que te ayude a, a, a afinar todo, para que todo funcione como quieras. Pero la aplicación como tal no tiene un costo. Bien. Entonces, eh, aquí tenemos la presentación que vamos a trabajar. Básicamente tienen este documento. Si te fijan en este caso, eh, es muy parecido una, a una presentación de PowerPoint, pero en este caso, dicha presentación está linkeada a un enlace de Google Docs. Si no conocen Google Docs, en este caso... Eh, hay varias cosas, que, varios, varias herramientas que un desarrollador de, de acciones formativas en el ambiente virtual debe de tener, y que quizás muchas de estas herramientas que son muchas de ellas gratuitas, con una sola cuenta puedes tener varias de esas herramientas, y es el caso de una cuenta de Gmail. Bien, cuando tenemos una cuenta de Gmail podemos tener acceso a un sinnúmero de herramientas que están acá. Desde Google, por ejemplo, Gmail, todo es lo mismo, es el mismo proveedor. Entonces, podemos tener acceso a Drive. Drive es una plataforma de almacenamiento en la nube virtual. Por ejemplo, si, en, si tienes un correo de Gmail y tienes acá... Eh, 15 gigas de almacenamiento, esos 15 gigas se, se comparten entre tu cuenta de, de Gmail, entre tu cuenta, tu misma cuenta de Drive y la cuenta de Google Docs también. Bien, entonces, esta herramienta es muy, muy importante para nosotros porque podemos utilizarla y hacer varias cosas. También están enlazados las cuentas de YouTube. De YouTube en donde puedes linkear tus videos, tienes tu canal de YouTube con el mismo correo de Gmail, con el mismo correo de Drive, y puedes entonces trabajar ahí tus sesiones grabadas. Si no tienes un almacenamiento disponible en Zoom, puedes ahí entonces colocar tus sesiones grabadas y que automáticamente se refieran o se redirijan al enlace que ya tienes creado en YouTube. Y ustedes dirán, pero eso no lo soporta Moodle. Sí, Moodle lo soporta, pero zapatero a su zapato. Eh, muchas de las plataformas que no tienen una estructura correctamente configurada, lo que hacen con el tiempo es que colapsan. Y ustedes dicen, ah, no, la página se cayó, la página se cayó. Es porque no están administrando correctamente el espacio. Y cuando estemos nosotros creando actividades para para que los participantes puedan crear, um, puedan crear una tarea, por ejemplo, una tarea donde ellos puedan almacenar y colocar ahí sus actividades, ahí ustedes van a poder visualizar que podemos limitar la cantidad, el tamaño del archivo que yo quiero que él cargue y la cantidad de archivo que yo, que yo quiero permitir que él pueda cargar a la vez. Entonces, esas son limitantes que si yo las redirijo a un tercero, como en el caso de... De, de YouTube, yo no tengo que cargar el video directamente a la plataforma, sino que lo subo a YouTube y desde la plataforma le digo, hey, ve y búscalo allá y muéstralo desde allá. Bien, entonces le paso ese estrés a YouTube. Entonces, lo mismo pasa acá. Si quiero colocar algún documento que sea muy grande, puedo colocarlo en Drive. Y si quiero manejar algún documento que eh, en este caso, Quiera manejarlo como una presentación, lo puede hacer desde documento o presentación. Adelante, Laura. ¿Ese documento o ese video que se sube a YouTube va a estar restringido? O sea, ¿solamente lo va a poder verificar las personas que yo indico o va a estar abierto al público? Es una pregunta muy interesante. Bueno, mira, cuando en YouTube estás cargando eh, los videos, tienes varias opciones. Vamos a ver si podemos acceder por acá. Desde esta cuenta. Por acá. Vamos a venir por acá. Este es un canal que yo tengo de algunos, donde tengo algunos videos. Entonces... Eh, cuando vas a cargar un video, vamos a tratar de cargar uno brevemente para mostrarle el concepto de lo que queremos. Ok, bueno, quizás hasta que no cargue no voy a poder visualizar acá. Vamos a ver si me lo permite. Sí, me lo permite. Ok. En este último punto de cargar el video, si quieren luego podemos ver eh, una clase como cómo subir los videos desde cero y, y algunos tips para que tengan lo tomen en consideración. Pero estas son las tres formas de publicar un video en YouTube. Bien, tienen la forma privada en la cual puedes acá indicar los correos y que le envíe una invitación a ese correo electrónico que va a tener acceso a esa, a, a poder visualizar el video. Bien. Entonces, puedes utilizar esta. Eh, en este caso, si es privada, solamente los que tengan el enlace, este enlace que tú vas a compartir van a poder visualizar ese video. Bien. Entonces, tienes la versión pública, la opción de pública, que es la más común, donde todo el que esté en internet o todo el que acceda a tu canal va a poder visualizar dicho video. Bien. Pero para, para la funcionalidad que pides, en este caso, esta sería la indicada, no listado. Si la persona no tiene el enlace, no va a poder visualizar el video. Incluso si esa persona entra a tu eh, playlist, a tu lista de contenido, no va a visualizar el contenido, no va a visualizar el video porque está no listado, sino oculto. Solamente la persona que tú le compartas este enlace va a poder visualizar el video. Bien. Entonces, eh, por lo regular, si tienes un, un canal de YouTube que esté activo, eh, esta sería una buena opción para publicar esos, esos contenidos que quiere que solamente vea algún personal específico. Joan Castillo. Sí, una pregunta, Eduardo. con re relación a lo que preguntaba Laura respecto a esos videos y veo la opción del limitar el acceso con el no enlistado, utilizando el, el enlace. De igual manera, si yo le comparto ese enlace a otra persona, esa persona va a tener acceso porque aquí el, 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 el path para poder entrar sería solo el enlace. Así es. O sea que la única forma Correcto. restringida sería el modo privado, pero de acuerdo al uso cotidiano de YouTube, eh, como que la gente lo utiliza no necesariamente a través de una cuenta y mucho menos en, en una acción formativa de este tipo, en donde quizás la plataforma que yo esté utilizando no tengo mi cuenta de Google abierta en ese caso y tal vez impongo mi... es mucho más complejo desde el punto de vista administrativo. Manejarlo por listas de correos. Pero el, el no enlistado entonces obliga a. El, el único control que tiene que sea solo el que tiene la, el, el enlace, pero si lo comparten pues ya ahí se abrió. Sí, sí pero acá es correcto. Pero lo, lo importante de esto es lo siguiente: si tú tienes un canal de YouTube activo, o sea, que tenga mucho contenido y que tú trabajes contenido, quizás el contenido de este video que tú vas a colocar en no listado. Tú no quieres no quiere que lo vea ese público externo tuyo. Tú lo no quieres que sea para un público específico. Por ejemplo, este video de estación formativa que estamos subiendo ahora, si yo quiero, lo, lo coloco no listado y le comparto el enlace solamente a ustedes. Solamente ustedes lo van a poder visualizar. Ahora, si uno de ustedes se lo comparte a un tercero, entonces ya ahí, como quieras, ese tercero lo va a poder visualizar. Bien, pero si, si lo tienes de esta forma, entonces... Tienes que tomar en cuenta, como privado, que la persona que vaya a visualizar el video tiene que estar iniciando la sesión con su Gmail, que precisamente tú colocaste aquí. Si esa persona tiene dos correos y tú introduciste acá en el listado con el cual él no, el, que él no utiliza mucho, entonces le va a decir ese no es el correo. No, yo ya, ya, ya me imagino el caos. Ya. No, no. <laughs> sí, realmente es un poco tedioso. Entonces, eh, la idea con esto es facilitar la vida y que cuando le des un clic acá, él automáticamente te redirija a ese lugar donde eh, se va a ver la información lo más rápido posible. Perdona, déjame aprovechar que te hice la pregunta. Sí. En ese caso, porque estamos hablando partiendo desde lo, desde lo que se coloca, quiere decir que dentro de los recursos que se habiliten en, en el, como herramienta, como curso, como... Eh, Enlace en la plataforma que estamos trabajando desde Moodle, ahí ya no necesariamente, perdóname, tal vez me estoy yendo un poquito más adelante, pero si coloco este enlace como un enlace desde Moodle, ahí no necesariamente va a haber el inconveniente de si la persona lo comparte o no, porque va a ser un punto en donde yo en Moodle voy a dar clic como usuario y me va a dirigir a ese video en donde la condición asignada en el canal de YouTube es que sea solo a través del enlace, o sea que ahí técnicamente como que se restringe el acceso, porque el único punto de entrada sería desde la plataforma Moodle. Bueno, realmente eh, Moodle no controla eso, ni YouTube tampoco. Eh, cuando tú lo utilizas por esa de esta forma, él simplemente usa el enlace que yo le hubiese le hubiese podido compartir. Tanto ustedes como un tercero. La, la diferencia es que todos estos dígitos que ustedes ven acá, todos estos caracteres que están aquí debajo, que es el enlace como tal, es difícil aprendérselo. Entonces, la única forma de que eh, lo puedas obtener es que alguien te lo pase. Pero a menos que sea contenido muy sensitivo, entonces ya uno utiliza la parte de privado, porque realmente para un escenario como el nuestro no sería muy funcional. Pero sí, esta parte te limita un poco porque no es algo que todo el mundo va a poder adivinar. Bien. De acuerdo. Gracias. Excelente. Siempre a la orden. Eh, Laura tenía la mano levantada. No sé si respondimos tu pregunta o. Creo que Laura se fue. Sí, parece que se cayó. Bueno, pues entonces retomamos con ella un ratito cuando reingrese. Por ahí viene Maciel Rodríguez. Y nada, señores, vamos a continuar. Entonces, vamos a cancelar esto para que no me cargue la red. Bien, entonces, esos son recursos que vamos a ir utilizando y vamos a ir viendo cómo integrarlos a la plataforma. Aquí tenemos eh, un pequeño video tutorial que va a mostrar eh, parte de la actividad práctica que ustedes eh, tienen que realizar en esta semana. Bien, él le va a ir guiando paso a paso. Los diferentes eh, escenarios que deben realizar y cargar evidencias. En este curso todo es una evidencia de lo que usted hizo. ¿Por qué les digo que es una evidencia? Porque adicional a esta aula, que es el aula de módulo avanzado, ustedes cuentan acá en mis cursos con una aula, una área de práctica. Bien, que es esta área de acá: área de práctica, módulo avanzado para profesores. En el área que teníamos anteriormente, que es esta que está acá, perdón, en esta hay dos roles. Hay un rol como profesor, en este caso que soy yo, facilitador, docente, y hay un rol de participante, que es el que ustedes tienen configurado, ¿bien? Y ese tema de los roles también lo vemos en este video que está acá, pero lo vamos a ver también en esta sesión. Bien. Entonces, en el área de práctica, todos ustedes, incluyéndome a mí también, tenemos roles de facilitadores para que así ustedes puedan o puedan eh, agregar los recursos y practicar en la plataforma. Bien. Entonces, acá tenemos el orden del listado de participantes que hemos colocado acá y aquí cada uno de estos tópicos representa la posición la cual ha sido asignada a cada uno de ustedes bien al momento de usted realizar la práctica va a haber una práctica que le va a indicar que okay, si usted está acá usted va a venir acá el botón activar edición es vital para que usted pueda Agregar los contenidos o modificar el contenido de un curso. Bien, cuando, si usted no le da acá, la opción de editar no aparece. Bien. Entonces le da acá, activar edición. Y ya se fijan que aquí aparecen muchas opciones de editar: editar, editar, editar. En este caso ustedes son 22. Yo voy a tomar en la última posición, 35 lo voy a tomar. Con simplemente yo dar un clic acá en el lápiz. Yo puedo escribir acá mi nombre. Bien. Si le doy un clic fuera, los cambios no se graban. Bien. Para que el cambio se, se, se guarde, tengo que darle a la tecla Enter. Enter y ya ahí ese cambio se guardó. Bien. Entonces, parte de la práctica que ustedes van a hacer es precisamente identificar su área de trabajo y realizar... Algunos, eh, algunos cambios que se le piden en la, en la tarea práctica. Entonces, ¿qué pasa? Como cada uno de ustedes tiene acceso a esta aula como profesor, sin querer o queriendo, en ocasiones, cuando están agregando su, su contenido, pueden desplazar, mover el del compañero que le quede más abajo o más arriba. Entonces, ya ese, ya ese compañero hizo su tarea. Y. Una forma, la forma de nosotros evidenciar que él la realizó y que nadie más la alteró es que al momento de que él realiza su práctica, su actividad práctica, él hace una captura de pantalla y la carga en el formato solicitado por la actividad. Bien, la carga en el formato solicitado por la actividad en esa actividad o tarea para esos fines. De manera tal que si el si su compañero viene y le modifica esto sin querer o queriendo, ya realmente yo no me fijo mucho en el área práctica, me fijo más en los resultados que ustedes me envían, porque sé que esta parte es muy variable. bien Adicional a esto, hay algunas herramientas externas que pueden, podemos eh, conversarlo, que si quieren motivarse, pero ya esas... Es, eh, un poquito más administrativo de la, de la, de, desde el punto de vista de la herramienta, ¿bien? Hay una plataforma que se llama Mil Aulas, no sé si la han escuchado. Esa plataforma le permite crear un sitio eh, en la plataforma de Moodle y usted crear un curso desde cero, como... Desde cero con esto acá, y puede crear usuarios con roles de facilitador, roles de participante, y hacer pruebas de entrega de actividades como participante, que el facilitador luego vaya y le evalúe, y así sucesivamente. Es una herramienta muy utilizada para crear ambientes eh, con ciertas limitaciones, claro está, porque es una herramienta gratuita, pero, eh, o sea, el servidor en el que está alojado y todo eso es gratuito. Lo único que ellos le piden es que el nombre que usted va a agregar aquí a su sitio eh, va a tener una extensión .milaulas.com. Bien. Pero ya eso lo podríamos ver en otra en otra acción formativa más adelante. Pero se los dejo para que tengan conocimiento de que hay herramientas que le permiten, porque sé que seguramente algunos tendrán esa pregunta de que ¿y por qué tenemos un área de práctica compartida? Bien. Quizás por cuestiones de eh, limitaciones de recursos en, en digitales, por ejemplo, o porque la administración quizá no lo permite así. Entonces, aquí tenemos una aula, una aula de práctica compartida. Por eso es la parte de la evidencia. Pero sí se pueden trabajar mediante herramientas como esta, aulas virtuales privadas. Bien, entonces, para que lo tengan en conocimiento. Entonces, aquí tienen los nombres de cada uno de ustedes y la posición que le corresponde a cada uno de ustedes acá. Si quieren, le pueden poner uno guion Kenia y así sucesivamente para que así mantengan la misma secuencia. Adelante, señor Sánchez. Está en, en mute su micrófono. Ok, ahora, ahora sí me escuchan. Buenas tardes. ¿En el la, área la de práctica está enumerado por, de acuerdo al, al orden de la lista? ¿O yo puedo seleccionar cualquiera de ellos para yo hacer mi práctica? No, precisamente acá hemos agregado esta, la fila de Excel. Esto yo lo tomé del, del cuadro de calificaciones. Acá creo que está ordenado en orden alfabético por el apellido. Entonces, entonces, sí. Entonces, acá le queda asignado automáticamente esta posición. Entonces, perfecto. Usted va a venir acá y va a tomar el tópico 21. que sería este, y ahí lo va a personalizar y va a realizar su tarea. Bien. Entonces, vamos a retornar por ahora al área de teoría para mostrarle otro, otro contenido. Um, aquí tenemos, ya vimos el video, tenemos la guía, la guía de la unidad 1, un foro teórico que deben trabajar. En la guía se ve información... Más teórica sobre definiciones, sobre la navegación, sobre los diferentes contenidos que se ven, los bloques que también cada uno de los bloques, la descripción de los cursos, del curso, el modo de edición que ya vimos cómo activarlo, la activación de la edición acá arriba. O desactivación. Ese botón es vital y parte de todas las tareas que se hacen en Moodle. Bien, entonces ya aquí él le, le muestra una breve descripción de las diferentes áreas, los diferentes bloques, con el cual... o los lo básicos, ¿no? Porque aquí tenemos muchos más que podemos agregar, lo vamos a ver ahora en un momento. Bien. Entonces bien cortito, solamente son ocho páginas y en base a esto vamos a trabajar la parte de el foro, el foro de la unidad 1, que es esto, una historia. Bien, entonces Actividades entregables, perdón, actividades entregables. Tenemos dos actividades: una teórica, que es esta que está acá, en base a la guía también. Esto a modo introductorio y de forma de, forma de anivelar a las personas que ya han hecho el básico, mm -hmm. eh, lo que no han hecho el básico, lo que hicieron el básico hace mucho tiempo. Bien, esta es la primera unidad, es más de nivelación. Y esa, esa actividad, lo, por lo regular lo que se hace es lo siguiente, esa actividad se descarga acá, eh, se realiza la actividad que se está pidiendo, se llenan todos este, todo estos datos que están acá y luego se guarda ese archivo con esos cambios que ustedes realizó y ese archivo se coloca acá, coloque la actividad de la práctica. Si se fijan aquí les muestra el paso a paso de lo que debe hacer. Para cargarlo. Y aquí le dice el valor de esa actividad. ¿Cuántos puntos vale esa actividad? Bien. En este caso, acá, si se fijan, nos muestra eh, los participantes que tenemos en la acción formativa. La cantidad de personas que han hecho el envío. En este caso, como facilitador, les va a mostrar eso. ¿Cuántos de estas personas necesitan calificarse? Por ejemplo, yo vine la semana pasada y evalué 15 personas. Pero ya entre la semana pasada y esta semana evaluó, eh, entregaron tres más. Entonces, en enviados me van a aparecer 18. Y en necesita calificar se si me van a aparecer tres. Porque la semana pasada yo evalúe los primeros 15 que ya enviaron. Entonces, así se comportará esta parte de acá. En cuanto a la fecha de entrega. Tenemos aquí la, la fecha de entrega y el tiempo restante. Bien como facilitadores como en este caso como profesor usted va a tener va a visualizar acá los envíos y si quiere calificarlo todo esto lo vamos a ver más adelante no no se preocupe bien entonces esta parte nos lleva a ver otro punto muy importante que vamos a ver en la unidad 1, que es el manejo de los roles bien que habíamos hablado de él anteriormente el rol de facilitador del rol de estudiante en esta pestaña, acá, cuando usted inicia sesión, le van a aparecer estas opciones. Bien, que son parte de las opciones que vamos a ver en esta unidad 1 también. Vamos a ver primero la parte del rol, cambiar rol. Esa opción usted la va a tener solamente en el área de práctica. Bien, en el área teórica no les va a aparecer. Entonces, aquí tenemos los diferentes roles que tenemos a los cuales tenemos acceso como facilitador. Quizás un administrador de la herramienta a nivel técnico tenga más, que, tenga los roles que yo tengo más otros que él tenga adicional para manejar situaciones, por ejemplo, como agregar un curso nuevo que yo no lo puedo hacer, eh, asignarle permisos a profesores para que tengan acceso a un curso X o a un curso Y. Esa es el labor de los administradores técnicos, ¿bien? Entonces, en el caso nuestro, nosotros somos asignados como facilitador a un curso A, B y C, o C, por ejemplo, y en esos cursos A, B o C, yo, yo puedo editar esos cursos. Bien, como profesor. Ahora, yo puedo ser profesor de un curso, pero puedo tener los permisos de edición restringidos, porque quizás la institución no eh, tiene un departamento de diagramación y de diseño y desarrollo de sus cursos y no permite que el facilitador, por una cuestión de imagen corporativa, realice cambios en los cursos a su, a su antojo, en este caso, por decirlo así. Entonces, en este escenario le colocarían un perfil o un rol de este tipo. Bien, el rol que ustedes tienen en este caso es este, de estudiante, participar, y tenemos unos roles acá de menor acceso, como el invitado, que son más limitados que incluso el de participante. Básicamente visualizar contenido, más no participar y, ni, ni agregar comentarios eh, en ese caso. Entonces, yo voy a cambiar ahora como estudiante para que ustedes vean el cambio que tenemos en esta misma actividad, por ejemplo. Ya acá yo no tengo los botones que tenía acá, sino que solamente tengo la opción de añadir el archivo. No puedo calificar ningún, ninguna actividad que haya sido entregada por nadie. Y aquí hay muchas cosas que sí. Eh, por ejemplo, el estatus de la entrega, si se ha entregado o no, si ya ha sido calificada o no la actividad, me va a aparecer acá, la fecha en la cual la entregué y el tiempo restante para que esa actividad venza. Y si he hecho varias modificaciones, porque hay actividades que yo la puedo crear que solamente permitan un intento o que permitan varios intentos, entonces ya ahí yo puedo decirle, yo puedo visualizar acá. Cuál sería mi última modificación, la fecha de mi última modificación. Entonces, acá en añadir envío le doy un clic y acá yo puedo hacer la inserción de la tarea que yo hice, que yo desarrollé. La arrastro, la coloco acá y cuando me aparezca el logo de Word o de PDF, entonces ya ahí la, la, el archivo ha sido cargado correctamente y puedo guardar esos cambios. Bien. En este caso, yo como facilitador, si lo envío, no me va a aparecer como una tarea evaluable porque yo me voy a estar evaluando a mí mismo. Entonces, no aparecería, pero eh, más o menos así funcionaría. ¿Qué les parece la parte de los roles? ¿Habían escuchado de ella? Sí, es correcto, sí. No, yo no, yo solamente lo había tenido como, como estudiante. Ah, excelente. Bueno, entonces acá volvemos y acá nos da la opción de volver al rol normal. Vamos a ver qué pasó acá. Aquí está. Ya aquí nos aparece la palabra estudiante y ya puedo continuar. Bien, entonces, en la... Ah, bueno, estoy en otro curso acá. Vamos por acá. Perfecto. En este caso, ustedes verán, van a ver que van a notar que yo tengo un poco más de permiso porque yo diagramo cursos y le creo cursos a, a Infotep y a otras instituciones también. Y por eso tengo ya un poco más de, de, de permisos. Entonces, miren, acá tenemos la actividad 2 de la unidad 1. Bien. Eh, esta actividad es práctica y se realiza lo siguiente en su área de práctica y coloca como evidencia captura de pantalla. Luego guarda el documento y cárguelo en la plataforma. Estos son los cuatro puntos bien básicos iniciales para nosotros eh, trabajar esta semana: modificar su perfil del usuario con sus generales, colocar su foto de perfil, indicar el lugar desde donde se cambia la contraseña. De su perfil, indicar el área desde donde se puede agregar o eliminar un bloque de Moodle. Bien. Entonces, si vamos al área general, por acá. Tenemos aquí el área de perfil. Aquí tenemos tengo los datos. En este caso, hay algunas informaciones que no le van a aparecer porque no van a estar. Estos son los datos del perfil. Que en este caso, yo tengo. Cuando le aparece este engranaje acá, le dan un clic y aquí tienen varias opciones. Incluso hay algunas que se repiten. Si se fijan, cambiar contraseña lo tengo acá y también lo tengo acá. Bien, entonces hay varias formas de poder hacer lo mismo. En este caso, sería editar el perfil. Y aquí hay algunos datos que yo sí puedo cambiar y otros datos que no puedo cambiar. Bien, porque ya el sistema no, no me da el acceso para yo hacer. Entonces, la idea acá es agregar aquí la descripción de su perfil, lo que usted desarrolla, lo que usted trabaja, lo que usted su perfil profesional y la parte de agregar la imagen acá, que básicamente arrastrarla y colocarla acá. Bien. Para el tema de la imagen hay algunos puntos a tomar en consideración. Bien, como algunos de los puntos son el formato, por lo regular se maneja JPG o PNG, son la más recomendable. pero si se fijan aquí debajo también maneja GIF. Bien. Y en cuanto al tamaño de la imagen, la, la recomendada es 100% píxeles. 100 eh, en este caso ustedes lo pueden intentar, las arrastran. Y el sistema automáticamente la va a ajustar. Bien. Otra limitación que también tienen que tomar en consideración es el tamaño del archivo. Por lo regular él está soportando solamente 10 megas. Esta parte es parametrizable en cada plataforma. Puede ser que InfoTech, como maneja mucha cantidad de usuarios, limite un poco más el espacio para garantizar el, la estabilidad de la plataforma entre tantos participantes que tiene. Entonces, puede ser que si en otra institución no tienen tantos participantes, puedan ser más permisivos en cuanto al espacio soportado. Bien. Entonces, en esta parte ya resolvemos dos de los puntos eh, indicados. Modificar los, los generales y colocar la fotografía. Bueno, también tenemos ahí la parte de la calificación de la, de la contraseña. Bien. Entonces... Acá debajo actualizamos nuestra información de perfil y ya automáticamente esa información le va a aparecer. Entonces, vamos por acá. Hay informaciones que le van a aparecer directamente acá, la ciudad, el país, y hay informaciones ya procedentes de otros lugares, como los detalles de los cursos que usted está trabajando y algunos... Eh, opcionales adicionales que tenemos por acá, que no, no los manejamos directamente nosotros. Bien, con, con relación a los bloques, acá en el área de práctica, ustedes van a tener, luego de que activan la edición, van a tener esta opción de agregar bloques. Cuando usted empiece a trabajar con esta funcionalidad, va a notar que quizás varias personas están trabajando en lo mismo. Y puede ser que noten que se vayan agregando más bloques de lo, de lo normal. Entonces, sea un poquito paciente. Y si hay una persona que ya tomó su bloque, puede elegir otro. E incluso, si en dado caso ya no hay bloques disponibles, puede eliminar alguno y agregarlo nuevamente. No hay problema con eso. La idea es que usted capture la evidencia de que usted vino aquí, de que seleccionó el bloque, por ejemplo, de... Um, Progreso de finalización, por ejemplo. Y ya cuando le aparezca ese bloque acá, mírenlo acá. Entonces hace una captura de este, que se vea su perfil. Y eh, lo carga con el archivo que va a cargar. Todos estos bloques van a depender de la necesidad que tengamos. Por ejemplo, si quiero ver las actividades recientes de la plataforma. Si quiero ver eh, las diferentes actividades, aunque no sean recientes. Archivos privados. Eh, ese archivo privado viene siendo una función. Hay muchas actividades o muchos recursos que tiene Moodle en su plataforma que ya existen en otra plataforma. Esta es una de ellas, el archivo privado. El archivo privado viene siendo como un drive de Google, donde yo coloco archivos en un disco duro virtual en la nube y puedo luego consultarlo o descargarlo a necesidad. Bien, entonces en este caso, si yo tengo, eh, si yo habilito ese bloque de archivos privados, puedo agregar carpetas privadas, como esta que tengo acá, que mi perfil solamente la puede ver. Tenemos carpetas públicas, que son las que se agregan normalmente en un curso, y las privadas son estas, que por lo regular tienen contenido eh, que maneja internamente el instructor y que quiere tenerlo en la plataforma disponible porque él quizá no ande con una laptop propia para arriba y para abajo. Entonces, él simplemente llega a lugares donde tienen computadora con internet y él tiene todos sus recursos acá en la nube y lo va utilizando según la necesidad que tenga. Entonces, acá yo puedo venir acá, por ejemplo, um, y le puedo decir aquí, gestión de archivos privados. Y aquí yo puedo decir, bueno, mira, yo quiero agregar un archivo nuevo, agregar un archivo o agregar una carpeta nueva. Le puedo agregar una, el nombre, por ejemplo. En 11.11 .11 estamos hoy, señores. Y acá tengo, bueno, me, me olvidó la barra, pero aquí lo tengo. Mi carpeta privada que he acabado de crear. Y dentro de cada carpeta yo puedo crear o subcarpetas o crear o guardar archivos relacionados a un tema específico. Bien, entonces esa es la, la idea de las carpetas privadas. Hay algo que tienen que tomar en consideración. Estos tres puntos que están acá, si le dan un clic, le permite eliminar o compartir la carpeta y ahí le, le, le genera un enlace o actualizar el contenido si así lo desea y si le da un clic en la carpeta azul, o sea, fuera de este círculo, él accede al contenido de la carpeta, o sea, son dos acciones diferentes en un mismo icono. Adelante, yo. Preguntarte sobre las carpetas privadas. Esta opción es está dentro del perfil del facilitador y del participante, no del curso. Del facilitador en el Exacto. caso del participante puede estar eh, si el administrador le da los, los, los permisos. De acuerdo. Te lo pregunto porque en ese caso, o sea, viendo la funcionalidad de tú tener acceso a colocar material de soporte o lo que documentos que tú necesites tal vez consultar, eh, no, al no verlo disponible dentro del curso. Porque también sería una facilidad, pero si es para el facilitador, pues entonces ya ahí entiendo que tiene una función distinta. Es un recurso para el facilitador. Sí, más, se utiliza más para el facilitador. De si te fijas, incluso yo inmediatamente agregar el bloque, la plataforma identificó mi perfil y él me trajo estas carpetas de práctica que ya yo tenía agregadas. Sí, de hecho, también notaba eso, que cuando activaste habían otros bloques que estaban ahí que ya, ya estaban configurados. O sea que aquí tú vas apagando y encendiendo bloques de acuerdo a una configuración inicial. Correcto, correcto. De acuerdo. Jenny tenía una intervención, una duda. Ah, bueno, ya ni bajó la mano. Perfecto. Entonces, eh, en este caso, señores, muy importante, también los bloques, nosotros podemos moverlos. ¿bien? O sea, si se fijan acá, cada uno de los bloques está en gris, por eso se le llama bloque porque la plataforma es totalmente blanca, aunque no necesariamente tiene que ser blanca. Pero en cada uno de los bloques tengo estas cuatro flechas que puedo mover el bloque de un lugar a otro. Sin la necesidad de, de eliminarlo. En este caso parece que la administración no lo puedo hacer. Pero por ejemplo este. Yo lo puedo mover acá. Y puedo desplazarlo. Depende de la necesidad que yo tenga. ¿bien? Hay otros bloques. Que yo puedo trabajar. Por ejemplo el calendario. Que hace la función del Google Calendar. Acá dentro de la plataforma. Yo puedo crear actividades. Como estas por ejemplo. Puedo venir acá y decirle... Eh, puedo visualizar acá las actividades que tengo. Déjenme ver porque hay algo que no está activado acá. Que me permita... Aquí solamente puedo ver el calendario y las actividades que tenga pautada. Hay otra opción. Un momento, por favor. Calendarios... Avisos recientes. Vamos a ver. Exacto. Avisos recientes. Y aquí puedo añadir uno nuevo. Por ejemplo. Añadir uno nuevo. Y aquí puedo indicar el nombre, el mensaje, el adjunto. Por ejemplo. Y por qué periodo yo quiero mostrarlo. No creo que es este directamente el de calendario. Déjenme ver. Parece que no elegí el correcto. En este caso, déjenme volver a mi curso acá para ver si no estoy eligiendo el correcto. Yo tengo este que es el calendario y este sería Eventos Próximos, se llama. Eventos Próximos. Vamos a volver acá al área de práctica y vamos a agregar ese bloque. Eventos Próximos. Mírenlo acá, este que está acá. Lo agrego y él acá me va a permitir, vamos a moverlo. Y aquí puedo decirle ir a calendario. Aquí puedo ver los eventos que tengo próximamente. Si quiero ver como una secuencia directa y no quiero estar viendo el calendario, porque aunque aquí me coloca la imagen, o sea, me lo diferencia de otros días. Acá yo puedo ver como el top ten aquí, ¿verdad? O el top five. Los cinco que vienen próximamente. Puedo decirle acá: ir al calendario. Y acá puedo um, crear un nuevo evento. Puedo seleccionar el curso, si tengo varios cursos, para decir en cuál curso yo quiero agregar el evento. Muy importante. Nuevo evento. Y acá yo puedo decir, por ejemplo, eh, evento. La fecha de ese evento va a ser el 15 de noviembre. El tipo de evento, por lo regular, lo dejamos al curso para que todo el curso tenga acceso. Puedo manejarlo por grupos también, pero por lo regular, en este perfil que tengo, lo manejamos con curso. Y acá le decimos mostrar más. Y aquí podemos poner una breve descripción. La ubicación, puede ser texto, en este caso no nos permite el location todavía, sería algo bueno, una buena sugerencia. Online va a ser la duración, si quiero colocarle una duración al evento, si va a ser eh, varios días o si va a ser una duración en minutos, vamos a hacerlo como si fuera una cuenta de Zoom gratuita, 40 minutos. Y si quiero repetir ese evento semanalmente. Eh, que se creen varios, puedo hacerlo también. Voy a ponerle acá 2, a ver qué pasa. Le digo guardar. Y si vamos al calendario, vamos a esperar que actualice. Tenemos aquí el día 15, mirenlo acá, donde ya nos muestra el evento. Y aquí tenemos el día 22, porque dijimos que eran dos eventos semanales que se iban a colocar. Si le doy un clic ya en él, él me da la descripción de eh, qué tipo de evento es, qué se va a tratar y si el evento va a ser en línea o no. Bien. Entonces, esa sería. Entonces, si se fijan, tenemos como herramientas muy similares a cosas que ya hoy en día tenemos herramientas separadas en el mundo de la tecnología, en el Internet. Google Calendar por un lado, Drive por otro lado, Gmail por otro lado, que ya este tipo de plataforma, aunque casi no se utiliza, ya la tiene. Bien. Entonces, por ejemplo, otra plataforma, otra, otra herramienta de ese tipo que también la tenemos es el tema de los... Eh, la mensajería. Bien. La mensajería está por acá. Eh, no en eventos próximos, marcas, blogs, sitios. Vamos a ver si hay algo que no estoy haciendo bien. Volvemos al área práctica. Y vamos por acá. Ok. Acá tengo la opción de Quick Mail. Quick Mail. Vamos a esperar que agregue el bloque me está agregando el bloque miren acá me abre esta herramienta de quick mail en la cual yo puedo por ejemplo un compose new mail viene siendo para yo enviar un mensaje a a los estudiantes de la plataforma a los estudiantes de este curso de la plataforma bien aquí aparece el listado de todos los participantes yo puedo agregarlos todos si quiero o enviarlo a participante en específico bien si en dado caso tenemos una plataforma cerrada o una plataforma muy interna de la empresa y no queremos involucrar la mensajería privada, personal de los participantes, eh, podríamos utilizar este tipo de herramienta. Eh, aquí también esa herramienta soporta archivos adjuntos, soporta asuntos, el mensaje como tal, e incluso soporta firmas eh, del, del correo electrónico para así yo poder. Eh, Autofirmar el, el correo como tal. Pero aquí no me lo permite agregar. Tengo que ver cómo habilitar esa parte para que ustedes la puedan ver, cómo crear la firma digital. Y si quiero recibir una copia de ese correo o no. Bien. Entonces, aquí le daré enviar y ese correo se enviaría a todos los participantes y acá en su perfil le va a aparecer acá en este correo los correos que ustedes tienen pendientes bien, aquí tenemos correos son esto el buzón, tanto de salida de entrada, de todo esto que está acá y eh, también tenemos acá un chat que ya es más directo la, la conversación entre el participante y el facilitador no se utiliza mucho por, por lo que hemos hablado del whatsapp pero son herramientas que están ahí y las notificaciones que me dan aquí de sobre las entregas que van realizando los participantes me llegan acá también o sea que como facilitador tenemos muchas herramientas para poder estar al día con el avance de los cursos bien entonces la idea es que vayan viendo eh, cada uno de estos bloques por lo menos lo más conocido eh, vayan vayan viéndolo trabajándolo por ejemplo, hay otro que se utiliza mucho, que es este, el progreso de finalización. Este de progreso de finalización es este que está acá. Aquí no se va a mostrar tan bien porque no tenemos muchas actividades. Pero si vamos a nuestro curso, por ejemplo, área teórica, y lo agregamos, no lo tenemos acá. Vamos a agregarlo por acá abajo. Agregar. Progreso de finalización. El progreso de finalización está muy relacionado con las actividades que tenga el curso. A mayor actividad esté en el curso, más pequeñas se van poniendo estas barritas. Bien. Por eso se fijan que tienen acá cada una de estas actividades. Bien. Entonces, eso está relacionado con estos cuadros que están acá. Estos cuadros que están acá que son personal de cada uno de los participantes. Si yo desactivo la edición, por ejemplo... Demen un segundito, por favor. Ok. Entonces, estos cuadros que están acá, al yo estar como facilitador, se muestran así, activados. Bien, yo me voy a cambiar como estudiante. Se si fijan, están descotejados. ¿Lo ven? Yo podría cotejar uno. Y acá puede que cambie el estatus. Si sí, yo lo, lo tengo, que lo pueda cotejar manualmente. Bien. Entonces, según ustedes van cotejando, eso es como más para un control interno de cada uno de ustedes. Ah, bueno, mira, ya yo hice esta, esta actividad, hice esta actividad, hice esta actividad. Y así usted lleva un control de cómo va avanzando en el curso. Bien. Hay varios tipos de controles de este tipo que se pueden realizar. Está este que se lo puede realizar el participante manualmente. Está este tipo en el cual la actividad no requiere que se muestre un cuadro de avance. Si yo hubiese, por ejemplo, creado este curso, no coloco ese cuadro de avance en esta etiqueta. Bien. Aunque eso puede variar. No necesariamente tiene que ser que yo lo crea, porque, por ejemplo, ese, ese contenido lo toman de otro curso que ya esté creado. Y quizás con el copy y pega, pudo haberse desajustado algo. Pero, por ejemplo, eh, este cuadro que está acá, no lo hubiese colocado, porque, por ejemplo, ¿qué función yo debo realizar para dar esta actividad por completo o por completada? ¿Me entiendes? Porque aquí lo que tengo es un título. O sea, ya yo verlo visualmente, lo estoy viendo desde que entro al curso. Bien, pero hay otro tipo de actividad, entonces ya hemos visto dos. Vimos esta que está así, con la línea sólida, el cuadro con la línea sólida. Tenemos el segundo tipo, que es el que no tiene, no se toma en consideración. Yo este lo hubiese colocado que no se tome en consideración, igual. Cuando no se tome en consideración, vamos a ver, si se fijan, aquí tengo uno y el segundo es el foro de dudas. Bien. Si vengo aquí debajo, vamos a ir al primero. Tengo el foro de dudas, mírenlo acá. Y el primero es la etiqueta. ¿Lo ven? O sea que el que no está en el cuadro, que es el de avisos, al no estar cotejado para que se muestre como un avance, no se tome en consideración para mostrarse acá, como una actividad que ha sido realizada. Bien. Si voy muy rápido, me dice el profesor muy rápido, porque a veces yo me emociono y voy avanzando y quizás sientas en la confianza, ¿eh? de verdad que sí. Entonces, tenemos una tercera opción, Acá que es muy útil la utilizo mucho porque entiendo que es muy proactiva y no depende mucho de la de la acción del participante que es la actividad automática voy a volver a mi perfil de facilitador voy a editar cualquiera de estas actividades vamos a activar la edición y según vayamos avanzando, ya a partir de la semana próxima vamos a avanzar más en la parte de agregar eh, contenidos, actividades y recursos. Vamos a profundizar un poquito más. Pero, por ejemplo, según el tipo de objeto que estemos manejando, por ejemplo, en este caso esto es una etiqueta. Realmente la etiqueta es un recurso. Eh, por lo regular, para la creación de cursos, Moodle maneja dos tipos de objetos que son las actividades y los recursos. Los recursos son un grupo de objetos que el único fin de ellos es informar, notificar, mostrar algo. Bien, ese es el objetivo de los recursos. Hay diferentes tipos de recursos. En este caso, esta es una etiqueta. Eh, en este caso, está mostrando esta imagen en cuya imagen está enlazada a un hipervínculo de un grupo de WhatsApp que yo creé previamente. Todo eso lo vamos a mostrar cómo hacerlo desde cero la semana próxima y la de arriba también. Entonces, eh, acá en el perfil de finalización, yo puedo decir qué seguimiento yo quiero darle, seguimiento de finalización, yo puedo darle a ese recurso. Bien, y si se fija aquí, me dice... Los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Pero yo tengo aquí, no indicar eh, finalización de la actividad. Ya inmediatamente yo selecciono esa acción, él automáticamente desaparece el cuadro. Bien. Si se fijan, en este objeto de eh, una etiqueta, solamente tengo estas dos opciones. Y le digo, por ejemplo, bueno, en el caso de WhatsApp, lo voy a poner también que no lo muestre, para que así ustedes vean que se va a desaparecer el cuadro. Ya ese cuadro acá desapareció. Y si desactivo la edición y veo acá en el proceso de finalización, ya acá no debería estar la etiqueta de, o, el, o el, el WhatsApp. No estaría ahí. Bien. Entonces, vamos a ver ahora la diferencia con, un, con una actividad. La actividad, a diferencia del recurso, sí permite una interacción entre el participante y el facilitador. Por ejemplo, por ejemplo, esta tarea es una actividad. ¿Por qué? Porque yo la coloco acá para, para obtener una información del participante. ¿Qué va a hacer el participante? El participante va a, des, va a descargar este recurso, que yo se lo estoy colocando aquí en un archivo, es un recurso, porque simplemente me muestra una información. ¿Qué información? Ese cuestionario que yo tengo acá. Yo quiero que el participante lo vea. Y él lo descargó, lo modificó, lo completó, y la interacción del participante conmigo viene en esta actividad en la cual... Él interactúa conmigo compartiéndome ese archivo que ya él completó. Bien. Y no solamente eso, adicional a que existe esa interacción, también la actividad me da el valor agregado de que yo puedo evaluar esa actividad y colocarle puntuación a esa actividad. Bien. Entonces, hay diferentes eh, actividades o objetos que fungen como actividades. Y en este caso, eh, pueden ser evaluadas. Más adelante vamos a estar viendo el uso de tareas, el uso de cuestionarios, todo ese tipo de cosas que son muy interesantes. Esos tipos de aspectos. Entonces, si vamos aquí a editar esta brevemente para que vean la diferencia. En el caso de los foros también, que son actividades. Vamos a ver la parte de finalización. No se preocupen, que todo eso lo vamos a ver en la semana... Las próximas dos semanas. Si se fijan aquí en el seguimiento, tenemos que él la puede marcar eh, manualmente, pero aquí tengo tres opciones. Puede eliminar el cuadro, pero también tengo esta opción que me dice mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Y cuando yo selecciono esta opción, él me despliega aquí las condiciones que no necesariamente tienen que ser las mismas para un objeto u otro. Bien. Las condiciones que yo tengo para una tarea pueden ser diferentes a las que tenga para un foro o a las que tenga para una para un examen. Bien, o la, o, para, o la que tenga para una encuesta, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las eh, condiciones? Por ejemplo, requerir ver el documento. El estudiante debe ver la actividad para completarla. Si yo simplemente coloco esta, cuando él entre a la actividad, ya ahí automáticamente se autocompleta, se auto chequea ese cuadrito y el sistema automáticamente la coloca como completada. Pero no quiero que sea algo tan simple, porque entonces el estudiante entra, lo ve, no coloca ningún archivo y luego puede reclamarme que él hizo, que él cumplió porque se auto el cuadro. Entonces, podemos utilizar herramientas como esta, requerir una calificación. El estudiante debe recibir una calificación para completar esta actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el participante tiene que hacer una entrega y cuando el facilitador evalúa esa actividad, que le coloque esa calificación, entonces automáticamente eh, se va a autocotejar el cuadro. Bien. Los estudiantes deben enviar eh, a esta actividad para completarla. O sea, si yo quiero que solamente cuando él la envíe la autocomplete y que no me espere a que yo lo califique, también podría ser una opción. Pero eh, aquí se, se, se puede malinter malinterpretar porque si el participante cargó una actividad totalmente divorciada del tema que estamos tratando, entonces también se podría malinterpretar. Entonces, quizás esta podría ser una buena opción. Yo descotejo estas dos eh, para, para los fines, ¿bien? Pero ustedes dirán, bueno, eh, pero me da la opción de yo elegir dos. Bien, cuando elijo dos, quiere decir que puedo, que tienen que cumplirse ambas. Bien, entonces, si el administrador de esta plataforma me dice... Bueno, no, mi plataforma va a ser un poco más cerrada. Yo necesito eh, cuidarme del participante, pero también quiero cuidarme del facilitador. ¿Cómo así, cuidarme del facilitador? Evitar que, que el facilitador, aún el participante, no haya realizado la entrega. Permitir que el facilitador pueda calificar la actividad. Bien, entonces, eh, en este caso, yo colocaría las dos, y en, entonces en ese caso, para que se marque como completado, tienen que darse ambas condiciones, a la, no a la vez, una u otra, pero deben estar las dos. Entonces, eh, ese sería el funcionamiento. Y si se fijan, por ejemplo, solamente en esta parte de finalización tenemos como 10 o 15 minutos hablando. Y así vamos a ir trabajando las demás según vayamos avanzando. O sea que realmente... Este es un mundo bien amplio que vamos a ir conociéndose según vayamos avanzando. ¿Dudas al respecto, señores? ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, pero mucha información. <laughs> sí, sí, es, eh, van a tener que practicar un poquito, conocer la plataforma y, y no necesariamente lo van, a, lo van a digerir todo, porque si se fijan acá son más de 15 bloques que hay disponibles. Y, y aprender solo todos quizás en una semana va a ser un poco difícil pero sí por lo menos eh, los más utilizados y según vayan vayan requiriendo la necesidad van a poder ir eh, habilitando algunos más si se fijan acá yo puedo ver este que agregué que dice usuarios en línea puedo ver qué hay eh, cuáles son los usuarios que están en línea en este momento en este curso en este caso Bien, entonces eh, eh, ya sería solamente hacer estas entregas y concluiríamos con la unidad 1. Ya entonces la semana próxima trabajaríamos esta parte de la unidad 2 que va a tener una pequeña variación acá porque eh, vamos a ver más manejo de actividades y recursos porque ya vimos parte de lo que es la configuración del curso. Ah, ya sabía que me faltaba algo. Señores, miren, acá... Tenemos la parte de la configuración del curso que la, la aportamos para el día de hoy también. Si se fijaron acá en el área de, de práctica, los cursos se pueden manejar en diferentes formas. Si se fijan acá, lo tenemos como tópicos o temas. Bien. Y en el caso de nuestro curso en el ambiente teórico, lo tenemos por semana. Quizás no se percataron de esa parte. Bien. Estas funcionalidades la podemos ver a través de vamos a hacerlo acá, para así no hacer cambios en el curso teórico. Cuando estamos activamos la edición, venimos acá al engranaje, a la tuerquita, y aquí tenemos la opción de editar ajustes. Editar ajustes. Cuando le damos acá en editar ajustes, puedo puedo cambiar el nombre del curso que aparece en esta parte. Les pido por favor que no lo cambien porque eh, cuando están practicando lo cambian. Entonces eh, los participantes dicen, se me desapareció el curso, ahora me dice eh, el curso de, de contabilidad o curso de tal cosa. Y es porque están practicando porque todos tienen los mismos permisos de facilitador. Entonces por lo menos estos dos, los dos primeros no lo cambien. Bien, entonces... Aquí podemos hacer un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de, de acciones con relación a la configuración del curso. Por ejemplo, los que han tomado curso virtual se han dado cuenta de que luego de cierto tiempo los cursos que tienen acá desaparecen. Bien, esa opción la tenemos acá. La visibilidad del curso nosotros la podemos cambiar dependiendo del estado del curso. Bien, cuando ya yo termino una acción formativa... Y digo, ok, ya se ocultaron todas las unidades, se hicieron las evaluaciones del lugar, se envió el registro de calificación al área de registro. Ya yo realmente no tengo por qué tener ese curso disponible acá arriba, porque para mí es una limitante tenerlo acá. Porque si tengo varios cursos, entonces los demás se me colocan en un lugar que no están directamente visible acá. Este lugar donde se coloca es este, se llama el tablero. En el tablero se ven todos los cursos que usted ha trabajado. Dependiendo de la configuración que usted tenga acá, por ejemplo, aquí yo tengo todos, exceptuando los quitados de la vista, porque a mí me gusta verlo todo, porque a veces estoy viendo cosas de muy, de muy atrás. Pero puedes eh, configurar que solamente se te visualicen lo que están en progreso, o lo que están en pasado, o lo que están destacados y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, acá yo puedo colocar que estén visibles o no en esta posición aquí arriba. Bien. Entonces, si ocultan la actividad, el participante no la va a poder visualizar acá, pero el facilitador sí la puede ver acá en el tablero. Bien. Esa es la idea. Todos esos son cursos que se han trabajado. Entonces, eh, esa es una opción muy interesante. La otra opción es esta, habilitar la descarga del contenido. Si yo quiero que el participante con un solo clic pueda descargar las actividades, dígase las guías y todo lo demás, vamos a venir acá. Acá me aparecería una opción que diría, déjame ver si la puedo activar. Por el defecto está que sí, pero no me lo estaba mostrando. Ah, bueno, quizá porque no tengo el perfil de, de, de estudiante. Déjame cambiar mi perfil acá. Cambiar mi perfil. A estudiante. Aquí tengo la opción, descargar contenido. Si le doy un clic acá, me dice, está a punto de descargar un archivo zip de contenido del curso, excluyendo elementos que puedan ser descargados, eh, que no puedan ser descargados, y cualquier archivo mayor a 50 MB. Entonces aquí yo puedo descargar eh, todo ese contenido del curso, las guías y todo eso. Por defecto ya en la plataforma de InfoTech viene habilitada esa función para que lo puedan hacer. Si accedo acá y veo el archivo, aquí tenemos estructurados los archivos, la actividad, mirenla acá. Todas las actividades están ahí. Las etiquetas, pero ya están en un formato HTML que quizás no sea muy visible, pero ahí está el contenido. Bien, entonces eh, eso es lo que hace esta función. La fecha de inicio es importante que esté actualizada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo esta fecha actualizada, vamos a ponerla al día de hoy. Y acá en el formato del curso, yo le voy a decir que lo quiero. Si se fijan acá, este es el, el formato que tiene actualmente el área de práctica tópicos y temas. Pero si yo le digo acá que yo lo quiero en un formato semanal. Semanal. Y le digo que la fecha es el 11. Aquí puedo crear, por ejemplo, la descripción del curso, qué tema vamos a ver en el curso, una, una breve descripción del curso para que se vea desde fuera. Y esta imagen que coloco acá es la imagen que yo quiero que el participante vea en el curso, acá en el tablero. Por ejemplo, vamos a esperar que cargue. Mientras va cargando, voy a darle a guardar para que vean el formato semanal. Ok, acá. Por ejemplo. A ver. Por ejemplo, este un curso que yo desarrollé. Este cuadro, esta imagen que usted ve acá, es la que se carga en esa en esta, en esta opción. Acá. Si se fijan aquí, ya yo tengo el, el ambiente por semana y no solamente eso, que el sistema automáticamente me calcula cuáles son las fechas de esas semanas posteriores. Bien, no tengo que estar haciéndolo yo manualmente, sino que el sistema ya sabe que esta semana va del 11 al 17, la próxima va de aquí a acá y ya eh, tú tienes como un cronograma de tu curso automático adelante, aponte ah, no, ya ya vi que respondiste justamente en ese punto, es que hay una forma también de que sea desatendido al programar, las, las semanas, ¿no al programar justamente las semanas, dame eh, un al programar justamente las semanas si, si tengo un, un participante que ha cumplido con los puntos de la semana programada, automáticamente él entrando a la siguiente semana, se le activa el, el contenido de la semana que ya está pautada, sin tener que intervenir el facilitador. Esa es una de las grandes ventajas. Sí, pero usted se me fue un chimal antes. Eh, esa función se llama la restricción. Y la vamos, sí, perdón, a ver... sí, perdone. <laughs> la vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con las actividades. No hay problema. Pero sí, realmente eh, esta parte tiene un poco que ver porque va orientado más a la parte de organización. La parte que usted indica va más orientado a la parte de restricción. Pero sí, muy buen, bien aceptado el, el comentario. Entonces, eh, les decía, esas imágenes, por ejemplo, para que tengan una idea, este es uno que recientemente concluí, se ve de esta forma. Al momento de usted crear un curso, la, la unidad principal es vital. Este es de medicina. Claro, yo no soy, yo no soy doctor. Eh, trabajamos un equipo, la parte técnica la, trabajo, la trabajaron médicos, pero la parte del contenido la trabajé yo, por ejemplo. Esta estructura es una estructura, por ejemplo, más Y cada módulo tiene una breve introducción, ¿verdad? Por defecto o por lo regular se trabaja una instrucción el material didáctico, un foro en base al material didáctico, si hay audiovisual que tenga que trabajar con en base a esta actividad, se colocan entre el foro y la actividad, luego la tarea en la cual se va a colocar dicha actividad que él realice, y si hay alguna evaluación teórica automática, como en este caso, con evaluación automática, eh, se coloca al final. La idea es... Que guiar al participante para que él vaya bajando paso a paso en secuencia. A ese punto va el diseño, porque si dejamos que el participante, o si asumimos que el participante debe primero ver este, y después ver el tercero, y después ver el quinto, después ver el séptimo, entonces no hay una guía que lo guíe a él a saber cuál es la secuencia. ¿eh? Entonces, muy importante ese punto para que el participante sepa que es de la A a la Z, por decir un ejemplo. Entonces, señores, ya para ir finalizando, para no quitarles, sé que tienen seguro cosas que hacer. Eh, esta parte es vital, ¿bien? Entonces, dependiendo de cómo ustedes quieran manejar su curso en el formato, lo van a cambiar acá. Las sesiones aquí, ¿cómo quieren que se muestren? Si que, cuando estén ocultas, si quieren que se muestren colapsadas, en este caso que se ven así como gris, o simplemente que sean totalmente invisibles en este caso la más utilizada es esta no les recomiendo cambiar el aspecto que se muestren todas las sesiones eh, las secciones en una página eh, es la recomendada aunque hay otras opciones como que cada uno de los módulos que ustedes vieron acá por ejemplo que se vea en una página o sea que el participante tenga un botoncito aquí debajo que le diga siguiente y ahí le muestre la segunda página cada institución lo maneja a su conveniencia. Ya por acá tenemos cuestiones de apariencia, del formato a visualizar. Por defecto aquí tenemos español e inglés, lo manejamos en español. Y ya estas opciones más avanzadas las vamos a estar viendo en una sesión posterior, que también está relacionada a los objetos y a, las, a los recursos. Bien, entonces, eh, esta parte también es importante que la vean. Señores. Ha sido todo de mi parte por esta semana. No sé si hay alguna duda o aclaración que me gustó mucho en la interacción. Lo veo muy participativo, de verdad que sí. Eso motiva más a uno a, a dar la milla extra. Y cualquier duda o aclaración, siéntase en la confianza de, de expresarla por el grupo de WhatsApp o directamente, como así lo prefieran. Bueno, profesor, pues muchas gracias. Yo entiendo que ya todo lo, lo concerniente a hoy fue agotado. Así que, sin más por el momento, yo entiendo que si no hay preguntas, pues hemos finalizado la sesión. Jenny, ¿tiene pregunta? Sí, tenemos a Jenny ahí que está. Adelante, Jenny. Sí, buenas. Eh, es básicamente para, en términos de logística, tengo ahí un participante identificado como iPhone y quisiera ver si puede. Eh, nombrar para fines de asistencia. Ah, ok. En este caso, el usuario iPhone. Ajá, uh -huh. por favor, si se puede identificar. ¿Está disponible iPhone? me solicitarle ah, ahora si sí se activa. Sí, Carolina Cabrera. Ah, perfecto. Muchas gracias, Carolina. Termina. Todo. Era eso. Una Gracias, pregunta, antes de finalizar y, disculpa, entonces sí. quedamos en conclusión las eh, las sesiones tú las dejas abiertas y tenemos entonces una semana para completarla. Estamos hablando de jueves a jueves. Sí. Eh, no, no. En este caso las muy buena pregunta, quizás se nos había pasado. Las semanas, las actividades abren los lunes. En ocasiones. Eh, las abro hasta el domingo, no hay problema con eso. Y cierran el próximo lunes a la medianoche. O sea, estas actividades abrieron el pasado lunes. Y, y cierran el. O sea, la actividad dentro de la fecha límite sería, vamos a ver, aquí no lo dice. Quizás fui un poco estricto y lo dejé hasta el domingo. No. El lunes 15 a las 23.59, a las 11.59. En, hasta dosis? esa hora va a ser permitida sin penalidad. Bien, el martes usted va a poder hacer la entrega normal sin problema, pero va a tener una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, si es el caso. Okay. Pero ese significa? mismo lunes, en la mañana, ya va a, ser, va a estar abierta la siguiente unidad, que sería la unidad 2. Ok, te pregunto porque en mi caso escribieron mi correo mal. No sé si te llegó un correcto que yo te envié para que sí. lo arreglaran, y la información me llegó tarde de la semana porque alguien me la compartió entonces por eso te hago la pregunta para saber qué tiempo tenemos disponibles hacerla no perfecto si tienen alguna si tienen alguna dificultad para hacer la entrega en esta fecha me lo dejan saber y eh, yo puedo sí. extender un poquito el plazo sí profesor a raíz de que el curso pues comenzó tenemos previsto ir a iniciar el el pasado martes no tenemos un odito Exacto. de holgura. Entonces vamos a tener que resetear esa fecha de entrega. Pero ya okay, lo conversamos perfecto. y lo comunicamos a través del, del grupo, ¿le parece? Perfecto. Entonces, eh, para estar en, en la misma página, uh -huh. vamos a cambiar solamente esta y aperturamos el, el lunes normal la siguiente actividad. No, yo, yo le daría secuencial. Porque es que, o sea, sí. yo, yo, ¿cómo le digo? Reseté el contador para contar el inicio a partir de hoy. Porque ella me está contando el inicio desde el martes. Lo que pasa es, no, no, ya es un tema que quizás lo podemos manejar nosotros internamente, porque Exacto. a nivel de la plataforma tenemos un, un tiempo específico. Entonces, si inicia allá, porque a mí me auditan también, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. si yo cambio... Acá en la plataforma, estas fechas que están acá, por ejemplo, inició el 8 de noviembre. Eso es relacionado, se lo voy a mostrar aquí pues, para que ustedes vayan conociendo cómo funciona esto. Eh, si quiere, a quiere, vamos, vamos a hacer algo, profesor. Vamos a tratar nosotros el tema de la entrega, vamos a ponernos en, en contexto los dos y después lo comunicamos okay. al equipo para no demorar más la, la sesión, ¿le parece? Perfecto. Ya perfecto. entonces los, los resultados de nuestra validación los comunicamos a través del grupo. Exacto. ¿Están de acuerdo, excelente. equipo? Sí, sí, excelente. Te comunicé a través de WhatsApp, que es más fácil. Sí, por supuesto. Para, más por directo por verlo. Exacto. Uh -huh. Perfecto. Perfecto, pues, muy perfecto. Señora, todos, profesor, muchas gracias. Buenas noches. En contacto y muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasa buenas noches, todos. gracias.